adesso è così limpido il mare che ci ascolta. Título del Rey de España. Hola amigos, regresamos con una nueva edición del blog. El Perú es una provincia de Narnia. Para ocuparnos una vez más de la contralora preferida de Azángaro, la ingeniera Ingrid Suárez, quien ahora resulta ser ingeniera por obra y gracia de su majestad, el rey Juan Carlos I de España y Chemo del Solar, olé. Parece que la ingeniera de Azángaro, Ingrid Suárez Velarde, se rehúsa a dejar la escena y quedará muchas cosas que decir antes de su proceso penal. Como se recordará, Ingrid Suárez incluyó un título profesional de ingeniero en la hoja de vida que presentó al Ministerio de la Producción, Produce, para ser contratada como asesora técnica del despacho ministerial, entonces a cargo de Rafael Rey. Ahora resulta que el supuesto diploma con que Suárez se acreditó el título de ingeniera industrial egresada de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de Gijón habría sido expedido a nombre del rey de España, Juan Carlos I, y del Ministerio de Educación, quienes certifican que Suárez tiene el grado de ingeniera industrial, algo que ya se demostró como algo completamente falso, porque las propias autoridades de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón indicaron que este centro de estudios nunca expidió a Suárez ningún título, certificado de estudios ni documento alguno que acreditara su paso por esas aulas. Ingrid Suárez también argumenta que asistió a clases como alumna libre, pero en la Escuela Politécnica no aparece su nombre en los registros académicos previstos para conceder grado de algún tipo, aunque sea del tercer tipo, porque en cualquier momento Ingrid aparecerá con el cuentazo que en realidad estudió gastronomía en España y que en realidad no es Ingrid, sino que en realidad es su nombre, Gulp.